Señaló la Corte Suprema de Justicia que cuando las diferencias de las partes, es decir, empleado y empleador, son sometidas a un tribunal de arbitramiento, estos proceden a decidir los puntos de los que no se hayan producido acuerdo entre las partes en las etapas de arreglo directo y de conciliación. Si desea conocer más de esta información, los invito a que visite Forum Análisis acá en www.forum.com.co.